Un paso más en su trabajo por la salud de los vallecaucanos y luego de 3 meses de análisis jurídicos para expedir el decreto que permite regular la venta de comida en las tiendas escolares, la Gobernación del Valle emprendió una nueva iniciativa a través de la cual busca llegar a los hogares con una guía para que padres y cuidadores puedan armar loncheras saludables para sus hijos. Estamos enviándoles a ustedes unas propuestas de unas loncheras saludables que son, no son costosas, pero que son muy importantes para la salud, para el desempeño intelectual, para el desempeño físico de sus hijos, de nuestros hijos. La iniciativa busca que los padres tengan una guía para armar loncheras económicas que pueden costar desde 1,000 pesos. Vamos a mandar a las casas con el recibo de los servicios públicos una guía de lonchera que tiene diferentes precios, una lonchera que se puede construir con 1,000, con 2,000, con 5,000 pesos. Ejemplos para todos los días de la semana que a los padres les sirva de referencia para poder entender que sí es posible conseguir y construir una lonchera saludable sin recurrir a las cajitas y a los paquetes. Y es que esta acción de gobierno busca hacerle frente a una preocupante realidad en materia nutricional. Desde que llegó la señora gobernadora nos ordenó hacer el seguimiento de talla y peso de nuestros escolares para mirar el grado de desnutrición que pudiéramos encontrar o, en caso contrario, de obesidad. Efectivamente, encontramos que el 30% de nuestros escolares tienen malnutrición, de los cuales el 7% son desnutrición y el 23% sobrepeso y obesidad. Ante esta situación y la revisión de los funcionarios de la Secretaría de Salud en tiendas escolares de las instituciones educativas en 34 municipios no certificados, la gobernación expidió el decreto que regula la venta de productos no saludables para los niños. Estamos sacando un decreto en el cual prohibimos la venta de bebidas azucaradas, la venta de grasas en las tiendas escolares y en las tiendas escolares también. Vamos a darle la capacitación para que puedan tener alimentos saludables, ricos para los niños y que no sean costosos. Con la expedición del decreto reglamentario que regula la oferta de las tiendas escolares y la propuesta de loncheras saludables del gobierno departamental, continúa sus esfuerzos por un Valle del Cauca más saludable.